6 de octubre he venido a la Fiscalía General de la Nación en Lima, Perú, a denunciar el caso del capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga, preso en el Dejecine, Venezuela, desde el 18 de mayo del 2018, sin juicio ni sentencia. He venido a denunciar su detención arbitraria, sus torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, además de la falta de atención médica oportuna por la cual ha desarrollado diferentes patologías, muchas de ellas producidas por las torturas a las que fue sometido. Hemos venido a buscar justicia en su país, porque Luis Humberto de la Sota es peruano-venezolano.